Activistas y organizaciones civiles piden que México abra sus puertas a inmigrantes sirios. Asimismo, el Senado está viendo la posibilidad de que en los próximos días se ponga en marcha un programa especial que incluye no solo apoyar con alojo a los desplazados, también generar un considerable número de empleos provisionales. ¿Cómo la ve? Así las noticias hoy en México. Piénsalo y tú, analízalo, ahorita estamos acá, analízalo. Bueno, ¿y dónde está su amigo? Acá cerquita, trabaja en una bodega de la central de Abasto. Vamos, platicamos con él, pero no te preocupes, yo te llevo, te acompaño. Vamos, mire. Si no quieres, no, sí, estoy bien.